Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy tengo un haul pequeñito de Shein que quiero compartir con ustedes, de algunas cositas varias que me compré y la verdad que me encantaron, así que quiero compartirlas con ustedes. Empecemos. Lo primero que les quiero mostrar son estas dos fundas para celular. Una es para el iPhone 13 y otra es para el Samsung Galaxy. Les quiero mostrar porque realmente son de muy muy buena calidad. Miren cómo viene. Viene con esto. Y la verdad que miren qué bueno que está este plástico. Es para el iPhone 13. La verdad que está muy muy bueno. Es un plastiquito, es como una silicona bastante armadita. Lo que me gusta es que no es muy aparatosa, digamos que no queda muy armado, ¿sí? Como muy grande en el celular, pero al mismo tiempo protege muchísimo, muchísimo de alguna caída. Este es el del iPhone y aquí tenemos el del Samsung, que también es una silicona, un plástico muy blandito, pero al mismo tiempo todo lo que es alrededor para los golpes viene bien, bien protegidos. La verdad, me encantaron. Muy, muy buenos y quiero compartirlos con ustedes porque la verdad que están súper buenos. Lo próximo es esto, que es un protector de pantalla para el Samsung. La verdad que está buenísimo, es un protector que es contra los golpes también, funciona bien contra los golpes. Glass 9H, dice Curved Glass Full Cover Skin Protector. Este es para el Galaxy, también viene así en una cajita. Así es como viene, ¿ven? Trae la formita, por supuesto, es para el Samsung. Pero la verdad que está muy, muy bueno. Yo lo súper recomiendo porque la verdad que están buenísimos. Siempre me los compro en Shein. También trae, por supuesto, un pedacito de tela, ¿sí? Que es para ir limpiando también la pantalla antes de colocarle el protector. Muy, muy bueno. Después también tengo esto que me encantó. Que esto es para transformar nuestros auriculares, en mi caso los AirPods, en unos auriculares para poder engancharlos en la oreja. ¿Qué pasa? Al caminar, con el movimiento, un poco se van aflojando y puede ser que se les caiga, que los pierdan. Entonces me compré esto para colocárselo, para ponérmelo después en el oído y poder caminar tranquila o hacer ejercicio tranquila sin que se me caigan. Vamos a ver cómo quedan. Vamos a sacar uno de los AirPods y vamos a ver cómo se coloca. Ven aquí. Esto lo colocamos por acá, ¿sí? Y miren qué práctico, porque al mismo tiempo ustedes esto se lo colocan en la oreja y pueden caminar sin ningún tipo de problema, de ningún tipo de inconveniente, que no lo van a perder. La verdad que está genial, me pareció súper práctico. Luego también compré esto para regalar, que es un aparatito que se coloca acá en la nariz y es para los ronquidos. Dicen que funciona, leí los comentarios y dicen que funciona, no sé, ya lo veremos. Miren cómo viene, viene en una bolsita y al mismo tiempo viene en una cajita. Miren, ¿sí? Abrimos la cajita, ¿sí? ¿Ven cómo viene? Y este es el aparatito que ustedes se colocan aquí en la nariz y antes de dormir. Y supuestamente con esto dejan de roncar, pero me gustó porque es un lindo regalo si conocen a alguien que tiene problemas al dormir. La verdad que está bueno, es un lindo regalo, me pareció, no sé, novedoso. Después también me pedí esto, que es para tapar esta parte de acá abajo del celular, del iPhone, por donde ponemos el cargador. La verdad que me pareció lindo porque es algo que queda también bonito en el celular. ¿Ven cómo viene? Tiene este ganchito como de silicona y en mi caso yo me compré este, viene un corazoncito negro y un corazoncito blanco. Bueno, que es para ponerlo en el celular, ¿sí? Fíjense porque hay varias opciones, ¿sí? Para colocarlo, USB-C o el puerto Lightning, así que tienen que elegir bien. Lo siguiente es esto, que es una pinzita con luz. Me gustó muchísimo, me pareció súper práctica. Es así,
Es bastante grandecita, tiene por aquí, miren, ven como una gomita para que no resbale. Y aquí tiene, vamos a sacarlo, viene con protección para que no se le gaste la batería. Pero miren qué buena que está. Ahí tiene la luz, ¿sí? Entonces ustedes al momento de sacarse los peritos de donde la zona donde ustedes quieran, se ilumina y tienen un poquito mejor visión. ¿Ven cómo se ilumina mi cara? Y tiene un botoncito que al apretar se apaga. ¿Ven? Y al volver a apretar se prende. Y desde aquí pueden cambiar la batería. Buenísima. Tiene muy buena punta, muy buena punta, muy buena precisión para sacar los pelitos. Después conseguí este anillito que me había gustado hace más de un año, como dos años yo me lo compré. Es un reno que me lo había comprado para Navidad y estaba esperando que lo vuelvan a sacar porque no estaba hace bastante. Y bueno, lo volvieron a sacar. Miren qué bonito que es. Es un reno. Para Navidad la verdad que está divino. Precioso. Se puede ajustar porque miren, viene abierto. Entonces ustedes pueden abrirlo, acomodarlo al tamaño de sus dedos. Muy, muy bonito. Luego me compré este aparatito, que es un aparatito para el auto. Lo conectan en donde va, en donde está el encendedor. Y es un Bluetooth. Yo tengo YouTube Premium en mi celular y quiero conectarlo vía Bluetooth al auto para poder reproducir mis canciones de mi celular en el auto. Pero claro, el auto que no tiene Bluetooth o no tenemos opción, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, claro, con este aparatito ustedes pueden colocarlo en el auto, en la parte donde está el encendedor, y desde aquí se conectan vía Bluetooth. También tienen dos puertos USB para hacer algún tipo de carga que necesiten. Miren cómo es. Y desde acá conectan todo. Pueden escuchar música, pueden contestar una llamada, etc. Es como que convierten el auto automáticamente en Bluetooth. Me lo voy a llevar para Argentina para usarlo allá con el auto de mi mamá, que lo necesitamos. Así que lo compré. Vamos a probarlo y después les cuento cómo funciona. Y por último, esta torre Eiffel, que es como, son como bloques muy muy chiquititos. Ya les digo, son ¿cuántos bloques vienen? Creo que son algo de 6.000 u 8.000 bloques, ¿sí? Y ustedes se arman esta torre Eiffel divina que está por acá. Miren cómo viene. Viene todo, o sea, todo en una bolsa grande, y adentro viene todo separado por bolsas pequeñitas. Después tiene la base, ¿sí? Y también tiene un manual, por supuesto, que los va guiando bloque por bloque, ¿no? Porque esto se va armando primero la base, se va armando por partes, porque son muy pequeñitas. Miren lo que son. Muy, muy pequeñitas. Así que me encantó, tengo muchísimas ganas de armarlo, de probarlo y ver cómo se ve. No sé si vienen las luces, porque acá en la foto se ve como iluminada, pero no sé todavía. No veo ningún tipo de conexión ni nada, pero bueno, una vez que lo arme y lo abra, me voy a fijar más en detalle. Pero está espectacular. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, que es de muchísima ayuda para mí. Y nos vemos en el próximo video. Bye.